Esteban Díaz Maté, profesión psicólogo. Elección pintor, ¿cómo es? Sí, primera carrera psicólogo, después empecé a estudiar arquitectura y ahí por primera vez empecé a dibujar y a pintar. ¿Quemaste los libros? Quemé los libros, giré 180 grados y arranqué por un camino de tierra que me dijeron, no agarres por ahí igual. A fondo. Y vos me decís, hace 10 años atrás, che, vos te ves como pintor. Y digo, ¿pero qué? ¿De pintor? No, yo voy a ser arquitecto, esto, que lo otro. Sí, total. ¿Y llegaste a ejercer de psicólogo? No llegué a ejercer. Estás por ejercer ahora. Licenciado, tengo un problema existencial. No sé qué hacer con mi vida. Mirá. ¿Mirá es una repregunta? Sí. ¿Sabes que esa respuesta me la han dado y no sabes lo mal que me pone? El psicólogo bueno es el que hace buenas preguntas. No el que habla. ¿Nacido y criado dónde? Nacido y criado acá a la vuelta, corazón de Buenos Aires, capital. Pero todos los veranos en el campo de mi familia, digamos, en la zona de Lincoln. Mi decisión, para que veas lo fuerte que caló lo campero y las vivencias de chico, fue si yo me largo a pintar, muero en esta. O sea, por lo menos voy a viajar por toda la Argentina, lo voy a hacer a pulmón, y eso fue que yo terminé sacando un libro de esos viajes, que hoy es el regalo del protocolo de la Cámara de Diputados y Senadores. Eso me abrió puertas comerciales. ¿Polo cómo llegó? Marcos Uranga me invitó a, digamos, a empezar a pintar el polo, a abrirme las puertas. El Negro Novillo me presentó también a su familia, a Tayo, que fue un gran padrino mío dentro del mundo del polo. Jorge McDonald también, Delfín Uranga. Se entusiasmaron viendo el libro que yo saqué. Yo dije, yo quiero documentar el polo, pero la parte de atrás del polo. Pero igual la parte es como re difícil. El caballo de polo lo que tiene, que es como pintar igual que el pura sangre, la velocidad, la intensidad que tiene es lo que a mí más me llama la atención, más allá de la elegancia que tiene, el movimiento. La obra es la totalidad, no es que es el caballo el protagonista, sino la silueta total, y después tratar, que ese es mi desafío, es tratar de generar un lenguaje pictórico propio, un estilo, un sello que transmite la emoción que a mí me transmite, ¿no? Yo hacía tipo a simple vista, que no sé nada desde mi ignorancia absoluta. Yo creo que esto transmite más como la velocidad y qué sé yo, que los que son perfectitos. Cuanto más detalle le metes, más estático se transforma y más ligado a la fotografía también. Entonces, pero eso es por una cuestión también de los bordes. Vos a donde empezás a cerrar la figura, te lo dice la frase. O sea, vos empezás a encerrar la escena, lo cual por ahí lo podés cerrar en un lugar que sería un punto focal, donde vos querés llamar la atención. Es un poco como también laburás en la cocina, por decirlo así. Tenés ciertos recursos. ¿Cocinás también? No, cocino. No. Pero es como muy básico, digamos. Tenés ciertos ingredientes, ciertos colores. Pues, bueno, no sabés dónde terminás. Bueno, esa es la parte fascinante de pintar hoy para mí. ¿Lo terminás o nunca lo terminás? ¿O ahora lo ves, ponele, y mientras estás conversando conmigo te dan ganas de, bueno, dicen de que, un algo? Dicen que las obras de arte, no sé si lo dijo Da Vinci, se abandonan. Hay un punto donde... No, vos ponés la vara acá y vas en el trayecto hacia un intangible y en un momento decís, che, me parece esto ya terminó, o me aburrí y lo dejás. Yo lo que hago es trabajar muchos cuadros en paralelo. Me encanta el caos. Sí, es un caos. Tenemos un té de ayer que lo dejó acá. De ayer con suerte te estoy diciendo, te acá, ¿eh? Aceites, pinturitas. ¿Lo ordenaste un poco porque yo venía? ¿Este es tu gorro de pintor, no? Una boina de paisano, ahí va. ¿Me vas a disfrazar de pintora entera? Sí. Ay. Vos no estás disfrazado. Vos no estás disfrazado de pintor. Estás disfrazado de psicólogo, no estás disfrazado de pintor. Confundiste. No podía bajar así. Ahora sí me puedo pinchar. ¿Cómo surgió la idea del casco? ¿Cómo iban a buscarlo? ¿Buscaste vos?
Facundo a mí me escribió y me llamó por vía Rodrigo Rueda, hijo, que es muy amigo de él y muy amigo mío, y me dijo, se me ocurrió esta idea, ¿qué si me pongo, digamos, un casco para cada abierto y buscamos después la manera de donarlo para distintas causas? Pero, ¿estás para pintar esto? Y yo dije, sí, vamos para adelante. Después cuando colgué, digo, me acabé de... No, en realidad, ya me acabo de arrepentir. Es un chino. Y ahí me puse a hacer, digamos, diseños. Y se los iba mandando a Facundo. Diseños más hechos de bocetos. Más o menos más, esto, por acá, vamos, por acá, vamos, por acá. La idea, y Facundo me empezó a bochar uno que otro y dije... ¿Las bochaba? ¿Qué es ubicado? Sí, sí. Este no, ¿por qué? Pero porque tiene no la me veo, no me veo bien. En la cabeza, es un cliente difícil, me voy a decir, el traco lo usa en la cabeza. O sea, tiene todas para decirte que no. Dentro de esos límites... Empezamos a avanzar y finalmente logramos... Me encanta. ¿Cuáles son los límites? ¿Blanco y negro? Blanco y negro, que ya es un re límite para esto. O sea, el flaco se olvida de esto. Claro, o sea, esto sabes que tíralo a la ventana. Y ahora vamos a pintar algo. Sí. Yo soy muy mala pintando. Yo soy muy mala haciendo casi todo lo que hago, te diría. Voy a pintar un caballo y pone naranja y amarillo. O sea, no sé qué te puedo pintar. Tenés el pincel en vez del micrófono. Te amo, que tenía que firmar. Apenas empezamos, era como esto va a terminar muy mal. Del escritor. Lo voy a abandonar acá porque en cualquier momento lo arruino. Aunque te digo la verdad, este blanco acá me está molestando. Voy a firmar mi cuadro, nuestro cuadro. Nuestro cuadro, que tiene una cosa, Esteban, uno nunca sabe en qué puede terminar. Mira. A ver si cuando morimos nuestros hijos lo venden en... Vas a ser posición tuya, vamos a ver cómo lo manejás. Muchas gracias por venir y bueno, ojalá que la muestra... del casco en la subasta, digamos, de sus frutos y que sea el inicio de otra toma de decisiones de otros polistas y pintores, escultores, que sea una puerta que se abra. ¿14, 16, 17, 18, 19, 20, 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